Nosotros empezamos a fijarnos con el equipo cómo hacían en otros lugares del país y también del mundo. Tomamos el ejemplo también de Holanda, que es un país que no tiene perros en la calle. Bueno, fuimos viendo que los primeros pasos acá en San Rafael ya se están dando y la verdad que es algo a destacar. ¿Qué hacemos con los perros que aunque estén castrados seguían en la calle, en situación de calle? Nos preocupa mucho, obviamente, la seguridad del habitante, porque lo pueden tirar de la moto, de la bicicleta, agredirte, morderte, pero también nos preocupa la salud del perro, que no tiene la culpa de estar abandonado. Y bueno, como te digo, lo más importante fue escuchar a los que saben. Convocamos a ONGs, a asociaciones, a protectoras, y escucharlos a ellos fue realmente definitivo para este proyecto. Participaron varios. La idea es encontrar al perro en situación de calle, llevarlo a un lugar o a un refugio. Nosotros no queremos llamarle más como se llamaba, que era el canicomio. Es un refugio, queremos que sea un refugio. Para ello hay que reacondicionar y remodelar este corral municipal, este canicomio que funciona allí en el Cerrito, en la calle Sardi. Una vez que los perros estén adiestrados, según su, y todo esto va a estar a cargo y bajo la coordinación de las personas que saben. Por eso es que uno de los puntos del proyecto, uno de los artículos, le pide al municipio que llame a todas las ONG, asociaciones y particulares que quieran formar parte de este proyecto, cuyo trabajo sería en ad honorem, pero de hecho ya lo están haciendo. Nosotros cuando estuvimos allí nos encontramos con gente que están yendo y están trabajando ad honorem, por amor a los animales. Pero también es muy importante la pata del perro, que va a ser compañía de las personas con discapacidad. Los perros guía, los perros señal para las personas con problemas acústicos, los perros que también ayudan muchísimo a la rehabilitación motriz, porque son apoyo, porque son compañía. Y quienes hemos trabajado con discapacidad sabemos de lo necesario que es no solamente el entrenamiento de estos animales, sino el contacto con los animales para las personas con discapacidad y para las personas con la tercera edad también. Es muy importante.